and all others. So I want to introduce Paciano Cruz Nolasco. He's going to talk in Spanish and tell us a little bit about his life as a producer. Buenas tardes a todos ustedes, señores. Yo vengo invitado con el señor Ron, promoviendo nuestro mezcal. Tenemos 15 años trabajando con él, o 16. All right, Spanish. Everybody understand Spanish? Got that, right? I'm really happy to be here, invited by me, by Ron. We've got 15 years working together producing mezcal. Teniendo 15 años trabajando con él, nosotros pues empezamos con poco, pero a la vez, nosotros no somos grandes, somos pequeños fábricas de mezcal. No tenemos quimadores, quimadores soy yo. Right, hold on. Yo trabajo. Spanish. He said that in this 15 years working together, we produce small quantities of mezcal. We don't have quimadores. He said, I'm the quimador. Sigue. Entonces, yo le doy las gracias a todos ustedes que hoy los visito y les propongo un buen mezcal, que es vida, crema y del maguey. Vida y crema es especial para las damas de este país tan hermoso. He said we've got some really good stuff here today. And, yeah, I'm sure that's what he said. And that we're going to taste Vida and Crema, which are especially for women. He loves women. He really, you know, when he came to the United States 6 years ago in Chicago, he was amazed because he looked on the streets and he said, women are free here. And he has a wife, a mother, two daughters that he treats with respect and are as equals. So for him, it was really great to see this nation and see the equality as it existed 6 years ago. So, okay. Bueno, vida es especial, yo dije así. El del maguey puede ser para los hombres. ¿Por qué? Porque el grado es más arriba. Y vida y crema es menos, o sea, es más, menos grados. Entonces yo así lo veo, que del maguey especialmente es para los hombres. Ok, entonces yo ahorita les agradezco mucho y que tengan fe en el mezcal, porque yo les estoy trayendo lo que es puro, natural, todo puro. Okay, espérame. So he's saying, you know, that there are several mezcals that are especially for women. San Luis is stronger. He feels it's a little bit more appreciated by men, which I think he'll learn here that that's not particularly true. But let's see, the last thing he said, what was it? Los Demos? The pureness. Oh yeah, so he's saying this is all pure, you know, it's all pure mezcal. ¿Le puede hacer un bendición en Zapoteco? Oh, okay. Aquí el patrón me pide que yo le haga en Zapoteco. El Zapoteco significa, por ejemplo, decir, tengan confianza, señores, de tomar mezcal. Ok, le voy a repetir. Hol ya. Fe, que tomen buen mezcal del maguey. Es lo que quiere decir en Zapoteco. Dile otra vez, en Zapoteco. Hol ya, confianza, que van a tomar un No. Natural. Natural. Que quiere decir del maguey, 100%. Ok. Right, sigue hablando sobre su experiencia desde el inicio, juventud y sembrando y todo esto. Pues gracias a mis padres que me enseñaron esto.
O sea que nosotros a veces escaseamos un poco de maguey, de cría, o lo que es planta, pero a la vez nos enseñaron, o sea, para producir más tenemos que dejar un quiote de maguey, o sea, un maguey que eche quiote, una flor, y ahí podemos producir una mata en 2000 o 2500. Fácil. Ok. All right. Paciano, nuestro tiempo es corto, entonces gracias. Okay. No dudan de tomar un buen mezcal, que es vida, crema y San Luis. Les agradezco mucho. Ladies and gentlemen, Ryan Cooper. Give it up for round two. Come on. You guys need to be here. You guys,